que fueron 4 semanas, semanas arduas en este periodo vacacional, en que ustedes como padres de familia, muy enfocados y muy dedicados a sus hijos, a que ellos salgan adelante y a que aprendan cosas valiosas para su vida, hicieron a bien, tuvieron a bien traerlos a este curso de natación, que contempló una duración de 4 semanas de actividad física, recreativa y de fomento a la salud, en la cual participaron niños, jóvenes y adultos, donde realizaron a través de la coordinación de su instructor el apoyo de las autoridades municipales esta labor de aprender a nadar. Levante la mano, ¿quién de ustedes aprendió a nadar? Bueno, interesante, eso quiere decir, también los papás, eso quiere decir que un 99.9% de las personas asistentes al curso salieron beneficiadas, y esto es lo importante, destacar que el aprender a nadar es un baluarte, porque en la vida siempre, siempre nos va a hacer falta, aparte que ejercitamos nuestro cuerpo. Las personas que tomaron este curso fueron 60 alumnos en total, esto para conocimiento de las personas que nos ven a través de Canal 52, y de que cuando venga este curso de nuevo, pues tengan la oportunidad de inscribirse y venir a tomarlo, de los cuales 56 fueron niños y jóvenes y 4 adultos. Y bueno, voy a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. En representación de nuestro presidente municipal, José Luis Amezcua, se encuentra Miguel Ángel Calderón. Él es oficial mayor de nuestro ayuntamiento municipal. Miguel Ángel Maldonado Calderón. Voy a corregir y hacerlo completo como se debe. También nuestra amiga Patti Méndez, jefa de deportes del honorable ayuntamiento. Y por supuesto les voy a pedir un aplauso mucho, muy fuerte para el licenciado Guillermo Cuevas Aguilar, quien fue su instructor de natación. Y que pese a las inclemencias del tiempo el día de hoy, que está muy fresco y con la lluviecita, pues bueno, aquí estamos todos reunidos para esta entrega, porque hoy termina este curso de verano. Y voy a cederle el uso de la voz al licenciado Miguel Ángel para un mensaje breve que les tiene. Gracias, Adriana. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En nombre y representación de nuestro presidente municipal, el técnico José Luis Amezcua Arias, les ofrezco una disculpa en no poder encontrarse aquí con ustedes presentes. Tiene otras ocupaciones, no menos importantes que esta, por supuesto, pero que sin embargo me ha dado la encomienda de estar hoy aquí con ustedes para decirles que el compromiso de esta administración es con todos, ¿eh? Principalmente con los niños, porque también nos hemos dado cuenta que se ha cumplido el objetivo que se pretendía al iniciar el curso, que era el ejercicio, que nuestros niños se ejerciten, y por supuesto también que se brinde la otra parte, que es la interacción entre los propios niños. De verdad muy agradecido saber que hoy, vamos a llamarle que se están graduando de este primer curso muy intenso, 56 niños y 4 personas adultas. Profe Memo, de verdad, muy agradecido con usted por haberle dedicado este tiempo y este esfuerzo. Sabemos que el compromiso y el objetivo sí se cumplió al 100%, así lo hemos podido constatar con estos ejercicios que estuvieron realizando. Y pues bueno, invitarlos a que para el próximo año, el próximo curso que exista, de nueva cuenta, estemos aquí presentes para perfeccionar todavía mucho más todas las técnicas que ya se aprendieron el día de hoy. Directora Patti, también invitarte para que sigamos trabajando de manera conjunta con Memo y que esto cada vez se fortalezca un poquito más. De mi parte sería dejarles ese mensaje del presidente, decirles que estamos a sus totales órdenes ahí en Presidencia Municipal, y lo que se ofrezca, de verdad, con toda la confianza, ahí los estaremos esperando el día que se requiera. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, licenciado Miguel Ángel. Y bueno, también el instructor, el licenciado Guillermo, él tiene unas palabras para todos sus alumnos y para los papás también de él. Muchas gracias, con permiso. Muy bien, pues, como se les había comentado, niños, agradecerles que hayan participado en este curso de natación, donde pues aprendieron varias técnicas.
y que esto lo apliquen en su vida diaria cuando realizan actividad física, que debe ser todos los días, ¿sí? También pues agradecer a los papás que mostraron mucho interés a que sus niños estuvieran practicando esta disciplina deportiva, y también agradecer al ayuntamiento por todo el apoyo que nos brindaron con el material para poder realizar estas actividades. Y como lo comentaba el licenciado Miguel Ángel, esperemos que el año que viene tengamos más niños y también pues más personas que deseen aprender técnicas de natación, que es el deporte que es el más completo y que trabaja la mayor cantidad de grupos musculares, lo estén realizando como una actividad cotidiana. Muchas gracias y muchas felicidades, niños. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, vamos a proceder a hacer la entrega de los reconocimientos a todos los que participaron el día de hoy. Vamos a iniciar por entregar el reconocimiento a su instructor, y dice así: el gobierno municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco, la Dirección de Deportes Municipal, otorga el presente reconocimiento al licenciado Guillermo Cuevas Aguilar por su valiosa participación, por su valiosa instrucción en el curso de natación impartido durante el verano del año en curso por la Dirección de Deportes. Atentamente, Tamazula de Gordiano, Jalisco, 15 de agosto del 2017, lo firma el técnico José Luis Amezco Arias, presidente municipal de Tamazula, y también la coach Elsa Patricia Méndez Chávez, jefe de deportes. Hacer también el reconocimiento, aunque no se encuentra presente, está por llegar, a Alejandro Barajas Valencia, también por el apoyo brindado para que se pudiera llevar a cabo este valioso curso. Mi sobrino lo va a recoger. Muy bien, ese es para Alejandro Valencia. Y ahora sí vamos a proceder con quienes tomaron el curso. Y este nada más cambia y se otorga el presente reconocimiento al alumno Ernesto Uciel Valencia Rodríguez por haber asistido a los cursos de natación impartidos durante el verano del año en curso por la Dirección de Deportes. También lo firma nuestro presidente municipal, el técnico José Luis Amezco Arias, y la coach Elsa Patricia Méndez Chávez. Llamamos también a Aurora Barajas Tobar. ¿Fuiste primero? Valeria Magaña Álvarez. Ella va directa por su reconocimiento. Renata Elizabeth Hernández. Renata. Axel Francisco Morán Cuevas. Destacarlo, como el día de hoy está lloviendo, algunos niños nos hicieron falta, pues bueno, se reconoce, se les entrega después el reconocimiento. Nayeli Arzate Madrid. Nayeli. Adelante, Nayeli. Estaba muerta de frío ahí en la alberca. Bárbara Gutiérrez Gómez. Edith Aranza González Solórzano. No.
Alexis Iván Cepeda Montaño. Alexis. Jimena Valdovino Cisneros. Alexandra Magaña Álvarez. Suriel de Jesús Betancur Flores. Madeleine Azucena Magaña Chávez. Valeria Fernanda Serrano Sandoval. Yolcín Sofía Díaz Mendoza. Catherine Falwell Mendoza. Salvador Alzate Madrid. Axel Fabián Valencia González. Alexia Jimena Magaña. María Guadalupe Alzate Madrid. David Chávez Álvarez. Citlali Chávez Álvarez. Elsie Belén Lucatero Solórzano. Isaac García Valencia. Lizzy García Valencia. Lizeth Valencia Rodríguez. Diego Esteban Martínez Magaña. ¿Qué es? Ashley Samantha Sánchez Álvarez. Axel Cervantes Solórzano. Axel. Fredo Sánchez Jiménez. Saulo Sánchez Jiménez. Alexis Olivero Sorta. Diego Martínez Contreras. Aarón Benjamín Pino Díaz. Diego Emiliano Quiroz Colli. Diego Magaña Chávez. Diego.
Noelia Tairí González Valencia. Paulo Díaz Tomás Tomás. Marco Fabián Tomás Tomás. Yandel Pardul Mendoza. Jimena Quinto Asensio. Javier González Valencia. Fabián Valencia Rodríguez. Gracias. Dana González Valencia. Daniel Quinto Asensio. Génesis Sánchez Jiménez. Axel Cervantes Solorza. María del Sagrario López Horta. Y Alma Rosa Aguilar García. Teresita Mendoza Chávez. Agradecerles, por supuesto, su valiosa participación. Que recomienden estos cursos, porque yo sé que una vez que los hayan tomado, es un beneficio para toda la vida. Es algo que nunca se olvida, y sobre todo nosotros como padres de familia estar influyendo en nuestros hijos, estarlos educando con el ejemplo, como muchos de los padres lo hicieron al venir a tomar el curso también ellos. Bueno, educamos más con el ejemplo que con la palabra, y esa es una muestra clara. Y bueno, sobre todo, Pati, licenciado, el fomentar el deporte en los niños, bueno, hace tener en un futuro ciudadanos responsables y también mentes sanas, porque son cuerpos sanos. ¿Sí? Despedirnos hasta la próxima, en el 52, una nueva era.